Buenos días, Bessy Betanco, compañeros en los estudios. En este momento me encuentro en compañía de Fernando González. Y es que hablamos sobre este tema, abogado, la entrada ya en operación del aeropuerto de Palmerola. Y con esto se quedaría sin aeropuerto internacional la ciudad capital. Saludos allá en estudios a licenciada Betanco. En efecto, mire, es una puñalada trapera lo que se le está dando a la capital de la República. En realidad pasaríamos a la historia con este gobierno, debido a que seríamos uno de los países, el primer país de Latinoamérica, donde no vamos a tener en una capital de la República un aeropuerto con categoría internacional. Como aviador que he sido por más de 23 años, conformé lo que fue la Junta de Accidentes por no solo una vez de la Fuerza Aérea Hondureña. Si bien es cierto, Toncontín se le debe guardar ese respeto, ese celo, pero no deja de ser cierto también que es el aeropuerto de la capital. Sin embargo, ¿verdad?, por intereses mezquinos se está pasando el aeropuerto, se lo está quitando la categoría y se le está dando a la categoría a lo que es PIA Interaport. Nunca he estado en contra de lo que es PIA, sino más bien, ¿verdad?, que PIA siempre tuvo que haber sido un aeropuerto internacional meramente logístico, centrado, ¿verdad?, en lo que es Comayagua, un lugar pues geopolítico de interés para todos los hondureños. Sin embargo, créalo que esto puede cambiar y puede cambiar quizás con el nuevo relevo generacional que puedan haber, ¿verdad?, en los 128 diputados al soberano Congreso Nacional, donde pues se tendría que discutir de manera profunda que se le regrese la categoría internacional a Toncontín y que sea el usuario que determine si quiere viajar vía PIA o vía Toncontín. Sin embargo, acá es evidente, compañeros ahí en estudio, que el que va a salir ganando aquí se llama nuestro país hermano del Salvador. ¿Por qué? Porque la conectividad aérea que tiene El Salvador y las mangas que tiene, las facilidades aéreas que tiene El Salvador, no las va a tener PIA, ¿verdad? PIA solo va a empezar con 5 o 6 manguitas. San Salvador ahí tiene 35 mangas, ¿verdad? Porque la conectividad en San Salvador es más amplia que la que puede llegar a tener Honduras. Bueno, y es que hablando de Toncontín, aunque ciertamente no es una terminal aeroportuaria de primer mundo o de primer nivel, por así decirlo, pero en los últimos años se realizó una inversión importante. En efecto, lo que pasa es que debemos de tener en cuenta también, ¿verdad?, que lo que es la concesionaria que está en estos momentos termina también la concesión, valga el juego de palabras, el 15 de octubre. Sin embargo, ¿verdad?, no es que Toncontín se puede desechar de la noche a la mañana, si bien es cierto, está en lo que es en la ciudad, no deja de ser cierto también, ¿verdad?, que guardándole todos los respetos a Toncontín, ¿verdad?, guardándole todas las consideraciones, es un aeropuerto, ¿verdad?, que puede ser útil todavía para las finalidades que pueda tener la capital de la República. Aparte, ha funcionado como un aeropuerto de emergencia. Claro que sí, fíjese que desde el FIFI, ¿verdad?, desde el FIFI, el aeropuerto Toncontín siempre ha estado ahí a la disposición de todos los hondureños. Vino el MIG, vino ETA, vino IOTA. ¿Qué nos quiere dar a entender también el gobierno de los Estados Unidos? Cuando aterriza el segundo avión más grande de los Estados Unidos de carga, ¿verdad?, un Globemaster 717, aterriza cargado y despega cargado. Esto nos quiere decir, ¿verdad?, que siempre y cuando se le guarden las consideraciones. Estamos hablando que es el segundo avión más grande de Estados Unidos y el tercer más grande del mundo. Primero es un Antonov, después un C-5 y consecutivamente viene el avión que estoy describiendo, que es un Globemaster C-17. Además, ¿no entrará con toda la logística al 100% Palmerola? Claro que no, fíjese que es un aeropuerto que no va a ser certificado hasta los momentos por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, debido a que no tiene las facilidades aéreas correspondientes, como ser una torre de control de las radioayudas, que es justa y necesaria, ¿verdad?, para que tenga comunicación piloto, torre de control, tierra-aire. Bien, muchísimas gracias a Fernando González, quien es también candidato a la alcaldía capitalina por parte del partido Alianza Patriótica, refiriéndose a este tema de Palmerola, ya con la entrada en operación de esta terminal aeroportuaria en 29 días y con lo que la ciudad capital se quedaría sin aeropuerto internacional ante la iniciativa, ante la aprobación de que se le remueva y que únicamente quede operando como un aeropuerto local y regional. Lo que les puedo informar hasta ahora, vuelvo con ustedes.